superman punch Bienvenidos a los resultados y análisis del SmackDown 6 de mayo de 2022. Iniciábamos este SmackDown previo a Wrestlemania Backlash Con la campeona femenina de SmackDown La reina Charlotte Flair Quien llegó diciéndole a la gente que todos están ahí para verla a ella Además recordó lo del reto del vencer al reloj de la semana pasada Justo Ali ya estaba en el ring Ya que ambas nuevamente se iban a enfrentar en un combate Además la reina dijo que está bastante segura Que Aliyah dijo que se rendía antes de que se acabara el tiempo Pero eso ya no le importa Porque lo que importa es lo que pasará este domingo en Wrestlemania Backlash donde no habrá trampas y además Charlotte aseguró que hará que Ronda se rinda, para que ella termine llorando igual que su bebé y se vaya para siempre de la WWE. Luego Charlotte dijo que va a pretender que Alilla es su rival de este domingo, así que Charlotte atacó a la bella e inocente Alilla, pero Ronda Rousey fue quien salió al rescate y ahí ella y Charlotte se fueron a los golpes dentro y fuera del ring, se estaban dando duro con todo lo que tenían a su alrededor. Llegaron árbitros y ejecutivos a separarlas, al inicio no lo lograron, pero al segundo intento ya pudieron calmarlas a las dos, sacaron a Charlotte fuera del ring, así terminó este segmento inicial y así terminó el último careo entre ellas dos vio a su encuentro de este domingo. Al menos trataron de cerrar de la mejor manera esta rivalidad sin necesidad de humillar a alguien ajeno al combate que tendrán en un par de días. Lo que hicieron en este segmento no fue algo novedoso, pero nos deja entrever que ambas lo darán todo para salir de WrestleMania Backlash como la campeona femenina de SmackDown. En el primer combate de la noche tuvimos a la campeona en pareja, la jefa Sasa Banks, junto a Naomi, contra China Beisler, quien estaba acompañada por Natalia, esta fue una lucha decente tirando a regular, duró más de lo esperado, ya que creía que iba a ser una lucha de un par de minutos, pero no, le dieron un buen tiempo a las muchachonas, no hicieron la gran cosa, pero se nota que trataron de dar un buen encuentro, y el esfuerzo es lo que se les reconoce. Al final China Beisler con una enredadera se llevó la victoria, pero luego del combate, Ambos equipos empezaron a atacarse, China Beisler quería doblarle el brazo a Sasa Banks, pero Naomi no lo permitió, ella y Sasa limpiaron el ring, y la próxima semana ambos equipos se estarán enfrentando por los títulos en pareja. Los campeones en pareja de SmackDown, los miembros del linaje, los Uso, fueron entrevistados y ambos dijeron que la hora de hablar ya ha terminado, que ahora están enfocados en el combate de relevos que tendrán en WrestleMania Backlash y que ellos junto al jefe tribal demostrarán por qué son los uno que dominan la WWE. Luego los que fueron entrevistados fueron los campeones en pareja de Raw, los RK y Bro, quienes dijeron que destrozarán a los Uso con las letras más devastadoras del entretenimiento deportivo. R -K. Bad Bunny ha lanzado su nuevo álbum llamado Un Verano Sin Ti, tengo que admitir que está bastante bueno, tiene canciones que me gustaron bastante, así que lo menciono para que el que desee escucharlo pueda hacerlo. Happy Corbin llegó al ring para hacer su segmento de la charla feliz, quien llegó diciendo que estará más feliz cuando derrote a macamus este domingo en WrestleMania Backlash, pero luego fue interrumpido por macamus quien apareció en la pantalla y se burló de la manera de vestir del Corbin feliz, Corbin le dijo que le dijera todas esas cosas en la cara, así que Mus llegó al ring y se siguió burlando de su ex compañero, le recordó su etapa como el lobo solitario, y le recomendaría que regresara a esa etapa de su vida, pero la cuestión es que los lobos tienen cabello X de, pero Madcap tuvo la solución y bautizó a Corbin como el calvo lobo solitario, el público empezó a gritar y a apoyar a Madcap pero Corbin decidió abandonarlo y se fue lejos del ring, y recordemos que ambos se enfrentarán este domingo. Después de semanas intentando encontrar un nuevo trabajo, Drew Gulag decidió dejar todo eso de lado y volver a los rings de competición. Él estaba feliz por estar de vuelta, pero esa sonrisa se le borró luego de saber su rival, y su rival fue presentado por Ludwig Kaiser. Su oponente fue el general del ring, Gunther, Parecía que Gulag le iba a dar un poco de pelea, pero no, Gunther logró aplicar sus machetazos y su bombazo para llevarse la victoria. Gulag ya no le atina una y ya no sabemos qué pasará con él, mientras que Gunther sigue dominando y ya se respetar su nombre como el general del ring. Se acuerdan de lo que pasó el mes pasado con Shinsuke Nakamura y el linaje, pues parece que eso no fue olvidado del todo, porque lo siguiente fue una entrevista a Shinsuke Nakamura, donde dijo que al igual que McIntyre, Taller, él también está mirando atentamente al linaje y pronto va a buscar enfrentar al jefe tribal, pero todo eso estaba siendo escuchado por el infiltrado y chismoso Sami Zayn. Otro que fue entrevistado fue Drew McIntyre, quien dijo que esta noche él junto a los Arkeibro tendrán un cara a cara contra el linaje, quedarán un aperitivo de lo que pasará el domingo, y aseguró que le aplicará una claymore al jefe tribal. Lo siguiente fue una lucha de mesas, Sheamus y Rich Holland se enfrentaron a Kofi Kingston y Xavier Woods, y todos nos seguimos preguntando dónde carajos está Butch, ya son dos semanas las que este hombre lleva desaparecido, pero estoy muy pero muy seguro que muy pronto lo volveremos a ver, ya luego de eso inició el combate, combate que fue el mejor del programa, una lucha de la cual no me esperaba nada y de hecho no me interesaba, pero me gustó que desde el inicio hubo mucha acción, una lucha con mucho dinamismo donde ambos equipos se dieron duro dentro y fue Fuera del ring, incluso Kofi tirándose contra Sheamus rompió la barricada, fue un muy buen combate, de lo más destacable de todo el programa. El final fue de lo mejor del encuentro, Kofi quería romper la mesa de comentarios, pero quien volvió y apareció fue Butch, quien ayudó a su equipo ya que ahora estaban en mayoría numérica, Butch fue de mucha ayuda ya que se sacó de encima a Kofi Kingston fuera del ring, y dentro del cuadrilátero Sheamus y Holland rompieron una mesa con el cuerpo de Xavier Butch para llevarse la victoria. Luego del combate Butch siguió atacando a Javier Maderas, pero sus compañeros lo detuvieron, este fue un buen combate pero parece que esta rivalidad está lejos de llegar a su fin. Keyla Braxton ahora iba a entrevistar a Paul Heyman. Ellos ya tienen una historia juntos, así que Polito dedujo que Keyla estaba coqueteando con él. Paul no perdió el tiempo y la estaba invitando a comer, le propuso varios lugares hasta que llegó a interrumpirlo. Sammy Sein, quien le comentó lo que dijo jinske Nakamura acerca del jefe tribal. Sammy le dijo a Paul que él puede hacerse cargo del japonés para que el jefe tribal no tenga que preocuparse por él, así que solo estaba ahí para pedirle a Heyman que le comunique su plan al jefe tribal. Paul le engañó y le dijo que el jefe tribal aprecia todo lo que está haciendo por el linaje y le agradeció por su colaboración. Lacey Evans nos siguió contando los problemas que ha tenido a lo largo de su vida, de los problemas que tuvo con su padre y cómo fue que se sintió en su debut en NXT, que fue la primera vez que no se dio por vencida y siguió adelante por su familia, dijo muchas cosas más, con tal que dijo que todo eso la formó como mujer y aseguró que pronto será la nueva campeona femenina de SmackDown, luego fue presentada ante la fanaticada, con un nuevo tema de entrada, regresó totalmente renovada, parece que finalmente sus historias han llegado a su fin, y pronto esto ya la volveremos a ver en un ring de competición sammy Zayn fue a pedirle a adam pierce que le dé un combate contra nakamura la próxima semana adam pierce le dijo que no tendrá que esperar porque podrá enfrentarlo de seguido en el ring así que eso fue lo siguiente en el programa Sami saint se enfrentó a Shinsuke nakamura una lucha más que pasable por parte de ambas superestrellas siempre que los veo enfrentados recuerdo el combate que tuvieron seis años atrás y cada vez que se enfrentan saben de lo que son capaces de hacer y tratan de brindarnos un buen combate esta lucha no es la excelencia ni está cerca de Hacerlo, pero me agradó lo que ambos hicieron en este encuentro, y ya al final ambos se atacaron fuera del ring, Sami tiró a Nakamura contra la barricada, Zane regresó al ring, el conteo llegó a 10 y así se llevó la victoria. Sami cumplió con su palabra, así que poco a poco se está ganando el respeto de la cabeza de la mesa. Para la próxima semana tendremos la lucha por los campeonatos en pareja femeninos, las campeonas Asa Banks y Naomi defenderán los títulos ante China Baszler y Natalia. Y llegamos al evento estelar. Tuvimos un cara a cara previo al combate de relevos de este domingo en Urestremania Backlash. Primero, quienes llegaron fueron los campeones en pareja de Raw, los Arkei y, y luego llegó el guerrero escocés Drew McIntyre. Y él iba a hacer burla del reconoceme del jefe tribal, pero Ruidol lo interrumpió y ahí todos empezaron a utilizar el reconocimiento. Como que Ruidol reconoció a Randy como su mejor amigo. Randy y McIntyre recordaron su rivalidad del 2020. Luego, reconocieron dejar todo eso en el pasado, se siguieron burlando del jefe tribal, hasta que salió la persona más importante en toda la historia de la WWE. La cabeza de la mesa, el líder de la isla de la relevancia, nuestro jefe tribal, el indisputable campeón universal de la WWE, Ramoncito Rinks llegó junto a los campeones en pareja de SmackDown, Los Uso, y junto a su consejero especial Paul Heyman, Roman decidió no decir nada y fue directo al ring, ahí los dos equipos se fueron directo a los golpes, Roman logró aplicar el puñetazo del superhombre, pero de la nada aparecieron los y bro a aplicar un par de erechaos a Los Uso, y en todo ese caos Mackenley Logró aplicarle su claymore al jefe tribal, y así los Arkei Bro y McEntayer quedaron mejor parados al final. Un buen final para el programa, se ve que están construyendo a Drew McEntayer como un rival creíble, le está dando cara a la cabeza de la mesa, cuando se enfrenten va a ser una lucha más que interesante, de momento tendremos que ver qué pasa en wrestlemania Backlash este domingo. Así acabó el SmackDown de esta semana, y mi calificación es. 6, esta semana SmackDown demostró cierta mejoría con respecto a los programas anteriores, en este programa si me gustaron varias cositas como el decente segmento inicial, me gustaron un par de combates como lo son la lucha de mesas entre Rich Holland y Sheamus contra el nuevo día, y la lucha entre Sami Zayn y Nakamura, además finalmente Reis y Evans va a dejar las historias, y la volveremos a ver en un ring, me interesa saber qué es lo que harán con ella, y el evento estelar estuvo bastante bien con una previa de lo que pasará este domingo en Ures. Backlash, no me gustó que el programa estuviera plagado de entrevistas, pero no creo que haya sido tan malo para restarle puntos al programa. En mi opinión, finalmente tuvimos un buen programa por parte de la marca azul. Déjame saber tu opinión de este SmackDown en la caja de comentarios, y nos vemos este domingo en Urestlemania Backlash 2022. Y esto ha sido todo, suscríbete, deja tu me gusta y comparte, sígueme en todas mis redes sociales, y si llegaste hasta aquí, gracias por ver y adiós.